cocina y le damos harina. Y esa muchachita, cuando yo la veo caminar, ella se pasa frente a casa, y yo que soy una amenaza. Ya verá lo que pasa, muchachita, cuando yo la veo caminar. Ay, es que yo me vuelvo loco, y yo que soy una amenaza. Abrimos un nuevo bloque en la mañana de las 7, cuando pasan algunos minutos de las 9 de la mañana, y ya vamos camino hacia las 10. Y tenemos mucho para ofrecer todavía. ¿Qué hora tenés? 9:31. ¿Es apropiado que me preguntes si tendremos música? ¿Tenemos música? No sé. ¿Tenemos música? No sé. Apueste, diga que sí. Sí, tenemos eso. Música. Sí, tenemos así. Música. Enseguida nomás. Ahora visitas en nuestro espacio exclusivo de nutrición. Así es, como siempre en este caso con la licenciada Eliana Puerta. Licenciada, buen día, bienvenida. Muchas gracias por el espacio. Bueno, hablamos de nutrición bienvenida. Como todos los lunes. La pregunta tiene que ver con las dietas, ¿cómo arrancamos la dieta? Tarea difícil, muy difícil. Muy difícil. Sí, es importante destacar que muchas veces uno como que genera temor cuando empezamos a hablar de dieta, porque justamente la palabra se relaciona mucho con lo estricto, ¿no? Claro. Y al ser estricto también tenemos que hablar de que es a corto plazo. Las dietas son estrictas, las dietas son caras, entonces esto no se puede mantener en el tiempo. Entonces estaría bueno empezar a hablar de planes alimentarios saludables, ¿no? Ah, perfecto. ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, se destaca justamente en la planificación de la alimentación de las personas, donde justamente uno tiene en cuenta no tan solo los hábitos, sino los gustos y poder elegir aquellos alimentos que no nos cuesten tanto, ¿no? Claro, que no sea tan restrictivo, digamos. Y de esta manera podemos llevarlo a largo plazo, ¿no? Hacer un tratamiento prolongado, que es la idea, ¿no? ¿Y cuándo empieza el plan alimentario? Lógicamente con una primera entrevista con la persona que quiere comenzar. Exacto, tenemos una primera placa donde justamente habla del tema. Para iniciar justamente un tratamiento nutricional, se necesita de la visita al profesional de la nutrición, donde no tan solo vamos a hacer una evaluación global del paciente en el peso, la talla, sino charlar, consensuar con el paciente qué tipos de alimentos prefiere y de acuerdo a eso hacer un plan de alimentación, ¿no? ¿Y después cómo sigue? Cuando la persona dice, bueno, empiezo. Sí, bueno, hay que generar en esa charla que justamente estaba comentando un compromiso de parte del paciente donde se respeten distintas pautas, ¿no? Claro. Por ejemplo, no tenemos que hablar directamente de cómo hacer un menú, sino las compras, ¿sí? Empezar por qué compramos, empezar a cambiar la alacena, empezar a cambiar la heladera de la casa con aquellos alimentos que estén planificados en este plan de alimentación, ¿no? Perfecto. Y después, por ejemplo, respetar los horarios, la distribución de los alimentos, las porciones, ¿no? Esto es importante destacar. Organizar los menús semanales me parece fundamental, o sea que las personas empiecen, los pacientes, a controlar qué van a comer en la semana, ¿no? Y a proyectar para no salir de lo que es el plan, digamos. Sí, exacto. Que los recomendados son siempre 4 comidas, que es lo tradicional nuestro, que es un buen desayuno, un almuerzo, una merienda y una cena, ¿no? Bien. Y acá hay un temita para destacar que sigue en la próxima placa, que son las colaciones, si son necesarias o no. Eso le iba a preguntar. Porque, ¿son necesarias o no? Porque algunos dicen 4 comidas, otros dicen 6, por ejemplo. Exacto. Incluidas las colaciones. No siempre está establecida las colaciones, depende de cada paciente, ¿no? O sea, las colaciones va a depender de la persona, del tiempo, ¿no? De una comida y otra, por ejemplo, del desayuno y el almuerzo, de la merienda, de la cena, el tiempo que se prolonga, es ahí a donde iría una colación. Una colación es un pequeño alimento simple, como para no llegar, digamos, con tanto apetito a la comida que sigue, generar como una saciedad, ¿no? Con ese alimento. Por eso yo generalmente lo que le pido a los pacientes que traten de elegir frutas, porque justamente la fibra de la fruta es lo que genera esta sensación de saciedad, ¿no? Entonces, que las colaciones sean una pequeña fruta, una unidad, media mañana, media tarde, ¿sí? Claro, pero realmente si se identifica que hay hambre, ¿no? Exacto. No es que sea obligación hacer una colación. Y siempre la dieta, actividad física.
Por supuesto. Acompañar. Digamos, las dietas no son más, el plan alimentario no es mágico. No es solamente la comida, no bajamos de peso ni logramos, digamos, efectividad en el tratamiento, sino lo acompañamos con un plan de actividad física. Perfecto. Esto es importante destacarlo también porque la idea es generar un hábito, ¿sí? Con la actividad física, para los cuales también hay que establecer horarios, un tiempo. De acuerdo a todo lo que hace durante el día, digamos, cómo lo planifica. Lo recomendado son 3 veces a la semana, 1 hora. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces dicen 5 días a la semana, pero hay que contemplar que las personas también tienen una actividad laboral, una actividad en la casa. Y bueno, y para que se prolonguen el tiempo y se mantengan el tiempo, hagamos una actividad física que nos resulte tranquila, cómoda y que uno lo pueda llegar a mantener junto con este plan, ¿no? La verdad. Entonces, que muy bueno. Como para cerrar un poco esta columna, la idea es que la actividad física como el plan alimentario tengan tanto respeto como una medicación, ¿no? Excelente, la verdad que muy lindo. Espero que haya quedado claro. Sí, son perfecto. Conceptos importantes para empezar un plan alimentario y bueno, empezar a cuidarse. Y consultar al profesional. Por supuesto, siempre. Muchas gracias, licenciada. Bueno, muchas muy gracias. Amable. Nos gracias vemos el próximo lunes. Bueno, un placer. Carlos. Muy bien, muchas gracias.